Hello guys, this is Vanessa for Burgess Institute. Today we're going to talk about the new show on Netflix, Wrong Side of the Tracks. We're going to do it totally in Spanish, normal speed. Let's see. Well, like I said, I'm going to talk about The Wrong Side of the Tracks, a new show on Netflix. I'm going to do it in Spanish. You can use the subtitles. And then right now, I'm going to switch. Vamos a hablar de Entrevías. Se estrenó el 20 de mayo. Y durante la primera semana fue la serie de habla no inglesa más vista en Estados Unidos. Bueno, yo estoy súper contenta porque está hecha en España. Este barrio antes era un barrio normal, pero habéis dejado que se pudra, que se llene de gentuza, que vende drogas, que ocupa nuestros pisos y que destroza nuestros negocios. No te iría mal cambiar de aires. Solo me sacarán de mi casa con los pies por delante. ¿De qué trata Entrevías? Entrevías nos cuenta la historia de Tirso Abantos, un ex militar que vive en un barrio de las afueras de Madrid. Él tiene un pequeño negocio, tiene una ferretería. Y bueno, pues es un señor que tiene una vida pues como muy llena de costumbres, de repetición, siempre lo mismo, no va a trabajar, come en el mismo bar, todo lo hace igual, es un poquito gruñón, no se ríe mucho. Bueno, pues Tirso, tiene una nieta. Irene es muy joven, Irene es un adolescente y se ha enamorado de Nelson, otro adolescente. Entre ellos dos diseñan un plan infalible. Ese plan requiere que los dos van a robar a una banda de narcotraficantes. Suena un plan terrible, yo no sé a quién se le ocurre esto. Pablo, soy yo. Irene. Ven a buscarme, por favor. Tengo miedo. Te vas a quedar aquí conmigo una temporada. No me puedes obligar. Sí, sí que puedo. Porque tengo esto. Tu hijo es un pandillero, un ladrón y un traficante de drogas. La única manera de que mi nieta acabe contigo es que se rebaje a vivir la vida que vas a tener. Y te aseguro que eso no lo voy a permitir. Bueno, entonces tenemos a Irene y Nelson, que están enamorados. Y tenemos al abuelo, a Tirso. La verdad es que hay muchos más personajes y uno de los más importantes es el policía malo. Ezequiel va a estar por ahí durante la serie, creando problemas, añadiendo más cositas, más entretenimiento. Yo te necesito para acabar con Sandro. Yo te marco los objetivos, tú te encargas de reventarlos. Vamos a ver un poquito quiénes son los actores que dan vida a estos personajes. Tenemos a José Coronado, que es Tirso, fantástico. Tenemos a Nona Sobo, que es Irene. Felipe Londoño, que es Nelson. Laura Ramos, que es Gladys, que no hemos hablado de ella, pero es la mamá de Nelson y también es un personaje muy importante. Itziar Atienza, que es la policía, la detective buena. Y tenemos a Luis Saera, que es el policía malo, Ezequiel, bueno, que lo hace, vamos, de verdad. Los creadores de Entrevías son Aitor Gabilondo y David Bermejo. Ellos dos ya habían creado otras series por separado, entonces ahora están juntitos en esta y la verdad es que, bueno, pues ha sido un éxito en España cuando se estrenó. Estrenaron directamente los 16 episodios que habían filmado, que se han dividido en dos temporadas. Aquí ahora en Netflix, en Estados Unidos, tenemos disponible la primera temporada. Recomiendo la serie porque está muy bien filmada, escenas de acción, peleas, puñetazos y están bien rodadas. Los personajes están bien construidos, los actores dan vida a esos personajes de una manera bastante creíble. Y sobre todo es que es muy entretenida. Puede resultar ofensiva, no solo porque hay sexo, porque el vocabulario que utilizan quizá no es el más correcto. Obviamente hay una banda de narcotraficantes, entonces hay drogas y personajes que toman esas drogas. Pero yo creo que lo más ofensivo es que algunos de los personajes son racistas y sexistas. Lo peor. Es ofensivo, pero son personajes.
Pues hasta aquí el vídeo de la semana. Volveré pronto con más recomendaciones. Recordarles que si quieren estudiar español con nosotros, aquí abajo tienen el link. Espero que le den una oportunidad a la serie si aún no la han visto. Recuerden que está disponible en Netflix, solo la primera temporada. Y bueno, pues les espero aquí en el próximo vídeo.